Le hablo a hombres y mujeres que amo. Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. En el mundo de las herencias, incluso a las mejores familias, los asuntos pueden volverse complicados. Después de 2 meses del lamentable fallecimiento de la icónica presentadora mexicana Talina Fernández, sus hijos y nietos se encontraron con la revelación de su última voluntad, dejándolos sorprendidos y con ciertas tensiones. De acuerdo a la revista TV Notas, Talina Fernández ha dejado en su testamento un legado que ha tomado por sorpresa tanto a sus hijos como a sus nietos. Así fue la lectura de su testamento. Entre los bienes heredados se encuentran 3 casas que, aparentemente, fueron destinadas para sus hijos. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el descubrimiento de un terreno que nadie sabía que era de su propiedad, el cual fue dividido en 3 partes. Cada uno de sus hijos recibió una porción de este terreno, mientras que los nietos se encontraron con 3 partes destinadas para ellos. Lo intrigante de esta herencia es que los 2 nietos, los cuales no estaban inicialmente incluidos en la repartición, quedaron sorprendidos por su repentina inclusión en el testamento. Fuentes cercanas a la familia sugieren que Talina Fernández habría tomado esta decisión inusual solo una semana antes de su fallecimiento, lo que ha generado especulaciones sobre las razones detrás de este cambio de última hora. La partida de Talina Fernández no fue un acontecimiento repentino, ya que se sabe que su estado de salud se complicó durante varios días antes de su fallecimiento. Su deceso se mantuvo en privado hasta que finalmente se anunció, lo que aumentó el lamento de sus seguidores y admiradores. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.